Enero 17. La fuente de todos los dones. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Éxodo 31, 2. Lectura adicional recomendada. 1 Corintios 12. El llamamiento de Bezalel era especial porque Dios le había encomendado una tarea muy particular y fuera de lo común. Pero sabemos que nadie destaca siquiera en la tarea más humilde y despreciable a menos que el Espíritu de Dios obre en él. Porque, si bien hay diversidad de dones, todos estos dones brotan del mismo Espíritu. 1 Corintios 12, 4. Dios ha considerado oportuno distribuir estos dones a cada persona con una medida distinta. Esto no solo sucede con los dones espirituales, fruto de la regeneración, sino que también afecta a todas las ramas del conocimiento que entran en juego en la vida cotidiana. Es erróneo, pues, atribuir nuestros medios de sustento parcialmente a la naturaleza y la bendición de Dios y en parte al esfuerzo humano, puesto que ese esfuerzo mismo es también una bendición de Dios. La razón está del lado de los poetas que reconocen que todo lo que hay en la naturaleza, incluyendo el arte, procede de Dios y que todo ello debe considerarse de invención divina. Comprender esta doctrina es útil, en primer lugar, porque todo lo relativo al mantenimiento y la defensa de la vida debiera despertar nuestra gratitud, y todo lo que parezca derivarse de la inventiva humana debiera considerarse prueba de la preocupación paternal de Dios por nosotros. En segundo lugar, debemos honrar a Dios por ser el autor de tantas cosas buenas, puesto que las santifica para que las utilicemos. Moisés aplica numerosos epítetos al Espíritu, puesto que está hablando de una obra extraordinaria. Sin embargo, debemos llegar a la conclusión de que, con independencia de las capacidades que poseamos, todas ellas proceden de una sola fuente, Dios. La diferencia es que Bezalel estaba dotado de una excelencia superlativa, mientras que Dios reparte a los demás de acuerdo con su criterio. Meditación. Raramente reconocemos los dones que Dios nos ha dado como lo que son. Dones. Convirtamos los dones que hemos recibido en motivo de mayor alabanza a Dios, en lugar de una confianza superior en nosotros. ¿Te sientes responsable de utilizar tus dones diligentemente para la gloria de Dios? Enero 17. Pensar que tu vida está fuera de control cuando las cosas no salen de acuerdo al plan es olvidar que Jesús reina sobre todas las cosas, para tu bien y para su gloria. ¿Qué estás enfrentando hoy que no estarías enfrentando si estuvieras al mando? ¿Qué estás obligado a afrontar hoy que en realidad desearías evitar? ¿Cuándo se escaparon tus planes como arena entre tus dedos? ¿Qué decisiones desearías volver a tomar en el pasado? ¿Cuándo tiendes a mirar por la ventana y desear la vida del vecino? ¿Cuándo te sientes en problemas, inadecuado, débil, derrotado, sobrecargado o solo? ¿Cuándo te invaden pensamientos de movimiento o te atemorizan escenarios futuros? ¿Qué es lo que causa que desees que la vida sea un poco más fácil o siquiera un poco más predecible? Si pudieras cambiar un par de cosas en tu vida ahora mismo, ¿cuáles serían? ¿Cuándo sientes que la vida es como una montaña rusa en la que nunca te debiste haber subido? Si no te encuentras en ninguno de los momentos que he descrito arriba, lo estarás un día, y estoy seguro que hay alguien cercano a ti que lo está.
La vida en este mundo caído a menudo es muy dura. Este mundo y todo lo que hay en él no está funcionando como Dios lo diseñó. Las consecuencias de este mundo caído tocarán a tu puerta y, de alguna manera, alterarán la trayectoria de tu vida. En esos momentos, la tentación es pensar que la vida consiste en cómo sobrevivir ante el caos. Sientes que no tienes mucho poder, que has sido confrontado con el hecho de que no hay mucho sobre lo que tengas control y no tienes idea de qué es lo que traerá consigo el día de mañana. Todo parece imposible y aterrador. Pero la palabra de Dios no nos deja ahí. Sí, es cierto que nos confronta con nuestra pequeñez, nuestra debilidad y nuestra falta de control, pero no nos deja ahí. La Biblia nos declara algo opuesto a la forma en que tendemos a pensar. La Escritura nos dice que las dificultades que enfrentamos cada día, el aparente caos que nos visita con frecuencia, no son resultado de un mundo fuera de control, sino del reino de aquel que está en completo control. Pablo dice en Efesios 1:22, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Entonces, sin importar cómo se vea la situación a nivel de piso, tu mundo no está fuera de control. No. Está bajo el gobierno cuidadoso de Dios. Por más radical que esto parezca, no es lo suficientemente radical, ya que no hace justicia a todo lo que Pablo dice. Pablo quiere que sepas algo más. Ese gobierno te viene a ti en la mira. Ahora mismo Jesús gobierna todas las cosas por el bien de sus hijos. Es aquí donde se encuentra la paz. Para profundizar y ser alentado, Hechos 17:22-28.